Bueno, este fin de semana tendremos fiesta cervecera en el Patio Salesiano de una de las comisiones de cervecerías de la comarca y estamos invitados, así que vamos a participar, vamos a hacer el inicio de la apertura del patio cervecero y a las expectativas de lo que va a pasar en el Bañario del Cóndor, porque ya está dicho que va a haber carnavales en Bañario del Cóndor, pero estamos a la espera de los colectivos, si nos podrán conseguir colectivos o no, para ver el tema de movilidad con los chicos y los padres, porque tenemos muchos chicos. Nosotros como Murga Marimba tenemos alrededor de 60 chicos y más los padres también, así que se nos va a complicar un poco llegar a todos juntos. Claro, también los chicos están a la expectativa, están contentos porque va a haber carnavales, pero no les queremos bajar la ilusión de decirle al último momento que no podemos ir por el tema de colectivos, así que ojalá el municipio o quien pueda acceder al sistema de colectivos nos permita acceder al corso. También el tema de nosotros también nos preocupa siempre es el tema del regreso de las personas que asisten al Cóndor, que no son integrantes de las murgas, pero como les gusta el carnaval van a ver, hubo muchas personas que el año pasado se quedaron porque el último colectivo salía a las 12, hubo bailes populares que terminaban a la 1 de la mañana y es como que mucha gente se quedaba en el Cóndor a pernoctar en el Cóndor esperando el primer cole de regreso, porque también es como pasa con la fiesta del mar, también nos pasa siempre lo mismo. Y por ahí te da cosa también, que mucha gente va a verte, un familiar va a verte en colectivo y se tiene que quedar en el Cóndor y vos te quedás con la pena de no poder traerlos tampoco porque venís con colectivo completo. Ojalá que se pueda solucionar y primero que nada solucionar el tema de las murgas y después también solucionar el tema del asistente, de la persona en particular que quiere ver el carnaval, quiere disfrutar. Y también esperamos que alguna vez en Viedma se pueda hacer un carnaval en la ciudad, porque hay mucha gente de Viedma que quiere ir al carnaval y no puede, no tiene acceso al colectivo o no tiene ingresos tampoco de ir al Cóndor. Estaría muy bueno que el municipio o quien quiera organizar un carnaval en el Viedma se pueda hacer. Estamos con eso hace mucho peleándola, pero nadie nos da respuesta.